llama Constrúyete tu propio robot y ha consistido en una sesión con familias, con niños, niñas, papás y mamás, desmontando tecnología obsoleta, ordenadores, pequeños electrodomésticos, etcétera, y recuperando piezas para crear un robot al que le hemos incorporado pequeños circuitos de electrónica básica y todo lo que se nos ha ocurrido, básicamente. Ventiladore batzuk eta orain saiatzen ari gera beste pila batekin eta gurpil batzuekin kotxe bat egiten. Que tiene dentro las cosas que la gente tira a la basura y cómo utilizarlas para otros usos. De aquí lo que se va a querer sacar son los diferentes motores y las correas. Entonces, de la parte interesante de esta impresora están, pues están este motor y este motor. Hay uno de continua que puedes utilizar para muchas cosas. Este suele ser muy habitual utilizarlo para pequeñas fresadoras. Esto en una tienda costaría 15 o 20 euros. Por lo demás, las correas también son MXL, pues es fácil reutilizarlas. Y bueno, Arquimaña es, por un lado, es un estudio de arquitectura y por el otro lado es un taller de fabricación digital para que todo aquel diseñador o creativo que quiera llevar a cabo una idea, pues la pueda hacer en nuestro taller. Tratamos de escanear a la gente a través de una Kinect y luego con una impresora 3D casera, que en nuestro caso es una Mendel, hacemos una impresión de una figurita con la imagen de la persona escaneada.